Es un vídeo que he trabajado tanto en el centro, en una actividad que tenemos que se llamaba Reescrituras, trabajábamos con centros escolares, y también este año lo he puesto en mi clase en la universidad. Es un vídeo de Patricia Esquivias, se llama Folklore. Primero por la idea de montaje, ¿no? O de remontaje, ¿no? O de traer las imágenes o trabajar con las imágenes del archivo del pasado y remontarlas de una forma distinta, ¿no? Pero también en toda la idea de que a nosotros nos ha interesado mucho en el trabajo que hemos hecho educativo que hacemos es de cómo revisar la historia como una narrativa, ¿no? Que puede ser reconstruida, ¿no? No como que las cosas nos las han contado así que las cosas han sido así, ¿no? Sino que las cosas nos las han contado de una manera, pero eso se puede subvertir, ¿no? Y todo el trabajo que se puede hacer a través de la imagen en esta transformación de la historia, ¿no? Del pasado o del relato del pasado, nos parecía muy interesante también esto que él habla tanto de la imaginación, vinculado como que todos los procesos de historia tienen que ver con la imaginación, ¿no? Que no son, bueno, para construir historia es necesario la imaginación, ¿no? Y aquí, bueno, aquí desmonta un poco la idea clásica de historia, ¿no? Juega con la ironía, o sea, nos interesa mucho también el trabajo que hace con distintas imágenes, ¿no? Que proceden de distintos archivos, ¿no? Y bueno, no sé si a vosotros os ha sugerido algo o algo en relación al texto. Luego también porque nos gusta mucho la producción, que nos pasa igual que con Godard. A nosotros nos gusta mucho, o nos interesa mucho trabajar con low cost productions, con producciones de bajo coste, ¿no? En el que se borra el distanciamiento que muchas veces se tiene con la creación de arte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que parece que siempre tienes que tener o una cámara o un super mega equipo. Aquí, bueno, es un vídeo, hace falta una cámara, ¿no? Pero en realidad ella ha recortado unas imágenes y esas imágenes a lo mejor esto se podría hacer de tipo performance si no tenemos una cámara, ¿no? O eso nos interesa, o sea, nos parece muy interesante todo lo relacionado con la imagen, ¿no? El hablar también de cómo se produce esa imagen y cómo es una imagen que puede ser producida por todos, ¿no? Más allá de todas estas distancias que a veces se generan con super mega producciones, que necesitas un HD, una super edición, hacer un trabajo de edición bestial, ¿no? Y esto es tan casero que eso nos interesa mucho en los trabajos educativos, ¿no? Porque después intentamos activar actividades relacionadas con esto de así. Claro, y algo de lo que también habla en el texto, que me interesaba en relación a este vídeo, es el trabajo con el humor y con cierto tipo de con el humor o con el juego también para desmontar mitos, ¿no? Por ejemplo, el mito de la historia, ¿no? Desmontarlo a través del humor o este juego, ¿no? De esto también habla en el texto, ¿no? Eso también me parece muy interesante porque es muy subversivo, ¿no? A través de el juego y hace un panorama, hace una lectura de toda la historia de España desde otro lugar que me parece muy interesante.
Hay una frase que me gustó mucho en el libro que justamente decía lo que estás diciendo, la facultad de la imaginación, que percibe primero las relaciones íntimas y secretas de las cosas, las correspondencias y las analogías. Como aquel instrumento que sí que acerca directamente, ¿no? Las relaciones íntimas de las cosas. Sí. Es un poco lo que estás haciendo, utilizando la imaginación. Sí. Sí, pero al final es lo que hace cualquier historiador, ¿no? Utilizas tu imaginación, o sea, la imaginación está puesta al servicio de la historia. Incluso en las corrientes de historia oral, en la que ya se cambia el paradigma de la historia de los libros, el testimonio como reinterpretación de la propia historia, de la imagen tradicional de la historia, eso a su vez hace, yo lo que veo, como un paralelismo con todo lo que hablan en el texto, incluso de reinterpretar la propia imagen de en algo tan íntimo como puede ser investigar sobre tu familia o lo que hace en el aula. No me acuerdo tu nombre. Publio. Pues es un poco eso, es reinterpretar tus propias imágenes y a ti mismo, porque al reinterpretar cualquier elemento íntimo de tu casa, tu contexto, y más ligado a tu entorno familiar o a tu familia y investigar sobre ello, hace que también construyas y te reconstruyas a ti mismo. Esto de las imágenes del archivo familiar o de tu propio archivo y la construcción de relatos o ¿no? a través de distintas imágenes y distintos dispositivos, ¿no? Sí, bueno, claro, la idea también es que las tecnologías de uso personal hoy día dan la posibilidad no solamente de construir esa identidad en red, sino que además hacerlo desde la autorrepresentación, ¿no? Entonces, bueno, en realidad lo que planteo con la media biografía es que tú tienes como toda una serie de imágenes asociadas a lo que es el relato de tu historia personal, ¿no? Que además se corresponden normalmente pues con hitos, con acontecimientos, etcétera, que además la gente suele registrar en algún tipo de formato fotográfico, digital o bueno, tradicionalmente en el álbum familiar, etcétera, ahora alojado en el disco duro, en fin, todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre en los talleres de media biografía es que se trabajan los relatos de forma individual y la gente lo que empieza a sospechar y a darse cuenta, ¿no? es que toda esa narración fotográfica, incluso autorrepresentación, no coincide tan directamente con el relato de sí mismo que tiene. Y eso es realmente lo interesante, ¿no? Porque ahí sí que se ve de una forma clara cómo la imagen, o sea, la pedagogía de la imagen actúa también de forma como de intentar cohesionar un relato coherente contigo misma o con respecto a la familia, etcétera, ¿no? Y bueno, son descubrimientos también ahí que se hacen a nivel personal. Lo interesante es que son fotografías que tú puedes traer fotocopiadas o impresas y tal, se pueden cambiar de sitio en ese sentido el juego, el desmontaje de la secuencia ya no tiene que ver con una unidad lineal, ¿vale? Sino que es totalmente. Puede adoptar muchos tipos de forma. Normalmente la gente acaba haciendo como entre collages o composiciones que a lo mejor son diagonales, es decir, cómo se reorganizan también las formas de las imágenes, también en sí mismo son un relato, ¿no? Y bueno, y lo más interesante de ahí es pasar siempre la media biografía del relato individual a ese relato colectivo, ¿no? Es un mural colectivo donde se comparten las imágenes, ¿no? Donde mi imagen ya no es la mía, sino que la coloco en tu relato, ¿no? Porque tiene más sentido que esté con lo que tú dices que con lo que yo he experienciado, ¿no? Es un poco, bueno, pues son, en este sentido, son metodologías experimentales, ¿no? De trabajo, de reflexión sobre la imagen y sobre el relato también oral, ¿vale? Que compartimos y construimos. Y ahí sí que a mí me gustaría retomar, ahora que comentabas esto,
de qué función, ¿no?, tienen las imágenes en la educación, o qué función tendría dentro de esta pedagogía las imágenes, ¿no? Ver también ese sentido no solamente explicativo, o sea, que por ejemplo los medios de comunicación, qué tipo de imagen aportan, ¿no? Son como explicaciones de la realidad, ¿no?, o formas de reafirmar una versión de la realidad. Yo estaba pensando junto a la propuesta que hacía Carmen Morse de qué tipo de función cumple la educación y la educación artística también. Ella la aplicaba solamente a los museos, pero yo me atrevería a lanzarla, digamos, a otros espacios, ¿no?, como son la educación normativa. Ella hablaba de eso, de cuatro funciones que tiene la educación, la educación artística, y el primero dice que es la reproductiva, ¿vale?, que es un poco lo que ocurre siempre, ¿no?, que se nos reproduce un tipo de educación que lo que tiende, digamos, como a reafirmar una realidad, ¿no?, y en ese sentido, pues toda la explicación, una explicación lineal de la historia del arte, pues funcionaría así, ¿no? Dos, la función reproductiva, es decir, reproducción de un discurso para reafirmar, para explicar una determinada realidad, ¿no? Tres, una función deconstructiva. Claro, sí, también está este, digamos, discurso crítico, deconstructivo, que la educación puede ofrecer, ¿no?, pero que se quede ahí en la deconstrucción y que no es capaz tampoco de, pues bueno, de ir más allá, ¿no?, sino que se queda como en ese estadio de crítica. No, es que no, en este caso, vamos, incluso posiciones así como muy deconstructivas a veces son más destructivas que constructivas, ¿sabes? Porque, digamos, hacen una crítica total, pero no consiguen luego ofrecer una posibilidad, ¿no?, que es, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido con el discurso de la posmodernidad, con la propia teoría de la construcción, etcétera, que son teorías, las pedagogías críticas, entendidas de una determinada forma también, o con una aplicación, digamos, también, que se quedan en la deconstrucción. Y finalmente una función que podría tener esa pedagogía de la imagen, ¿no?, en un sentido de educación artística, sería la de la transformación. Es decir, pasando por esa afirmación, reproducción, deconstrucción, pero para transformar algo, ¿no?, para poder de alguna manera llegar a otro lugar, ¿no?, lo que tú decías, construir algo diferente al punto del que partíamos. Un taller que hice sobre feminismo, pero en relación a la danza, se llamaba Danza Revolucionista. Sí. Se trabajaba la representación, la identidad, bueno, varias cosas. Y entonces, para cuestionarnos, por ejemplo, el sistema sexogénero, nos pusieron como varias imágenes, así como en el suelo, que teníamos que viajar por ellas, ¿no? Nos hicieron antes de las imágenes como cómo tú diferenciarías al ser humano, ¿no?, pues hombre y mujer, y cómo los diferencias a cada uno, pues chichipito, o sea, ¿no? Y entonces luego te ponía como todas esas imágenes de sujetos que no podías en ningún momento, no tenían nada en común, ni nada, o sea, como nada diferente, o sea, era muy difícil como seleccionar en dos, ¿no? Yo que sé, había, por ejemplo, imágenes de personas obesas en las que tú no podías identificar si eran pechos de mujer o pechos en que los genitales no se podían ver porque estaban tapados por la grasa, o no sé, personas andróginas o intersexualidad. O sea, nos ponían como muchos ejemplos que luego nos volvían a... Entonces hicimos un trabajo de eso, de como de construir, de construir y transformar, ¿no? Como transformar tu idea del sistema sexogénero dicotómico, ¿no? Entonces de repente te volví a hacer la pregunta de defíneme ahora, o sea, intenta definirme las diferencias, pues no puedo, o sea, porque hay tantos ejemplos aquí, que hay ejemplos que son los típicos, la imagen típica de mujer, que ahí sí que podría decir esto es una mujer, pero claro, de repente hay un montón de excepciones que no son excepciones, sino que son parte que no son minorías estadísticas, sino son minorías culturales, con lo cual era muy interesante a través de esas imágenes que vemos constantemente, pero que no, con las gafas del género, a lo mejor podías mirarlos de otra manera. Claro.
y de repente te hacía, te resultaba imposible de diferenciarnos en dos, ¿no? Y con esas imágenes, y era muy sencillo, las, o sea, no eran imágenes, eran imágenes muy, muy, muy cotidianas también, que no. Que has dicho que no sé si te entendí, que navegabais a través del cuerpo vosotras. No, no, que estábamos como viajando, como que dejaban, estaban por el suelo y que dejaban como que tú investigar las imágenes, pasar, eso sí, no. O sea, luego el trabajo de cuerpo que se hacía era más como de el conocimiento del cuerpo, el, o sea, el empoderamiento a través del conocimiento de tu cuerpo como, como herramienta para ganar espacio y confianza y no sé. Ya por el primero hecho de viajar, seleccionar, empoderarte del espacio, empoderarte de usar tangiblemente tus manos, tus ojos, tus, más allá de ser pasivo, incluso luego en la elección de las imágenes sí que haces un empoderamiento implícito también al construir, deconstruir, reconstruir tus, la, tu prejuicio hacia o la relación género-identidad propia y la género. Bueno, yo creo que uno de nuestros trabajos es precisamente ese desvelar que la imagen debe ser pensada. Eso es algo que, como decía antes, tiene tal presencia el imaginario, tal fuerza, que es el medio ambiente. Entonces, claro, realmente ese es el principio de la dificultad, o sea, porque realmente tenemos una resistencia a afrontar ese, esa necesidad de cuestionamiento, de pensamiento, porque es muy cansado. Es decir, hay tal presencia de esas imágenes que no nos gusta que nos estropeen el juguetito, ¿vale? O sea, no nos gusta que nos estropeen eso que, porque realmente ahora mismo, como ha salido aquí alguna vez también, casi ese sistema de las imágenes es el que nos hace en gran parte soportar lo que soportamos. O sea, todo el entorno multimedia del entretenimiento y tal, pues es que es el entretenimiento de lo que es. O sea, nos entretiene de lo que no, de cómo se está poniendo la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, digamos, la primera dificultad, pero a la vez el ser humano es curioso, quiere saber, quiere experienciar. Yo creo que hay, de ahí también se puede tirar. Every place has many histories. I can't think of any place that can be described or understood through just one story. In fact, studying all these different histories is one of the things that makes learning about places so fascinating. Nada, eso lo he puesto porque, como decíamos, que si se nos ocurría alguna imagen, pues de Pinky Show, que también lo hemos trabajado el año pasado, tiene un vídeo sobre el imperialismo y Hawái. Entonces, bueno, estos materiales son muy potentes, porque claro, ves ahí a dos gatitos en plan Hello Kitty, pero que te están hablando de bueno, de hecho el vídeo empieza hablando de que hay una versión, que es la de que Hawái es un estado de Estados Unidos, ¿no? Y hay otra que dice que es un país colonizado, ¿no? Entonces, es un vídeo bastante largo y con bastante mala leche de estos gatitos así tan majos que lo que sueltan por la boca pues es una crítica al imperialismo muy bien argumentada además. Hago cortos, hago documentales con los chicos de hace ya un montón de años. Algunos son más interesantes que otros, pero sí que y me gustaría mostrar un vídeo danza que hicimos y un videoclip que creo que son dos géneros que siempre digo que funcionan, a mí me ha funcionado espectacularmente, ¿no? ¿Y tú antes de ponerlos a hacer les enseñas algo o después les enseñas algo? Sí, antes le hacemos muchos ejercicios, porque yo no di clase en el aula, yo di clase en un aula, pero yo di clase los sábados y los domingos. Entonces mi experiencia es distinta, ¿no? Primero por una parte guay, porque vienen todos a favor de obra, porque además sus padres pagan y bueno, es una cosa más, es diferente, no están obligados. Y porque además el sábado y el domingo es un día muy diferente para dar clase que de lunes a viernes. Entonces, teoría no pueden estar más de 10 minutos sentados. Sobre todo los pequeños, tengo un grupo de edad que es de 8 a 12 años, ¿no?
Entonces, luego tengo otros que son de 16 a 18 que sin ver 10 pueden estar 15, pero no demasiado, ¿no? Pero sí, jugamos con la narrativa audiovisual, hacemos ejercicios de tipos de plano, tipos de movimientos de cámara, etcétera, etcétera. Y luego, pues yo suelo proponer, ¿no? Entonces, el año pasado propusimos un videodanza con una bailarina, que creo que fue un trabajo muy interesante, y un videoclip. Y yo el videoclip siempre digo que lo recomiendo como algo que funciona, porque cuando pones música e imagen, eso a nivel profesional, todos los festivales que son de música y cine son el éxito asegurado, pero con los adolescentes, música y cine posiblemente sean las disciplinas artísticas que están más presentes en su vida, por encima del teatro, de la pintura, de la escritura, de cualquier otro, ¿no? Entonces sí que me gustaría algún día, bueno, me los voy a traer, hoy me los he traído porque no, pero me los traeré cualquier día en la cartera. Y quería, retomando lo que decías de la casa y de la biografía, ¿no? Que eso también es un triunfo asegurado, ¿no? Por una parte, para el que lo hace, porque es como conocerse un poco para adentro, pero también para afuera, porque es un punto de exhibición. Yo hago un ejercicio no es tan elaborado, ¿no? Con el grupo de los pequeños, que tengo de 8 a 12 años, de hace tiempo. Entonces tenemos una cámara pequeñita, cada sábado la cámara se la lleva uno a su casa, ¿no? Entonces empezamos el curso y yo digo que vamos a elaborar una serie, ¿no? La serie le hemos llamado Cámara en Casa. Entonces el primer día de clase elaboramos, entre ellos y yo tengo unas propuestas, qué grabar cuando se la llevan a tu casa, ¿no? A su casa. Normalmente suele salir lo mismo de siempre, ¿no? Siempre lo que más me gusta, lo que menos me gusta, una entrevista con alguien, mi habitación, el libro que me estoy leyendo, mi rincón favorito, etcétera, ¿no? Y claro, para ellos es muy interesante porque se llevan la cámara una semana, están trabajando, pero claro, cuando llegan el sábado y lo proyectamos, es espectacular. No lo podéis ni imaginar, está todo el mundo pensando en cómo va a ser la habitación del que ha hecho cámara en casa, ¿no? O a quien ha entrevistado. O a veces, cuando ya pasamos el turno, pues la segunda parte a lo mejor es mi portal, mi barrio, ¿no? Y entonces, creo que está muy bien para un trabajo interno, pero también externo funciona, porque claro, todos están, vamos a ver la casa del otro, el que está aquí al lado mío, ¿no? Y eso lo hago solamente con el grupo de los pequeños y es fantástico, ¿no? Entonces, si hay que contar una anécdota de todos estos años, lo más curioso, ¿no? Fue una vez que he sido la única persona rica que yo he conocido en mi vida, ¿no? Entonces, una niña se llevó la cámara y, claro, mostró su casa. Tenía 8 baños en su casa. Claro, aquello, aún tengo una niña que todavía ha repetido cursos, que sigue conmigo y todavía se acuerda, ¿no? Entonces, eso fue, durante el curso no había sido juego, porque era como una chica que vivía, entonces, claro, salía diciendo, mis vecinos son Cristiano Ronaldo, no sé qué, no sé cuánto. Vivía en una mega urbanización y tenía 8 baños. Entonces, eso es a gran escala, ¿no? Pero aun cualquier tipo de cámara en casa siempre es espectacular porque todos están esperando para cotillear cómo es la casa de todos, ¿no? Y porque además saben que todos, que por ahí vamos a pasar todos, ¿no? Y lo de la habitación está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre que se exhibe eso está muy bien. Hago algo en clase parecido, lo que pasa es que en mi entorno tengo que decirles a los chavales que solo los voy a ver, ¿eh? Porque no tienen 8 baños. Entonces es cierto que les pido, para entender el tema de la narración visual, les pido que cuenten un día de su vida en 12 fotos. Y bueno, claro, hay de todo. Hay literalmente de todo. Es muy rico, o sea, yo creo que es muy rico para ellos, porque además normalmente lían a la familia, en la propia producción de las imágenes, tal. De hecho, yo les pido que tengan una conciencia de quién ha hecho las imágenes, quién hace las fotos. Pero también ves la realidad de lo que hay, o sea, no hay trampa. ¿Por qué les dices que solo las vas a ver tú? Porque hay algunos que tienen pudor de que se vea su habitación o se vea que duermen con dos hermanos o... Se pueden crear diferencias, claro. Que luego, pues eso, durante un curso entero y tal, pues puede machacar, ¿no? Pues se usa... Pues falta de aceptación de sus realidades, ¿no? Sí, es una cuestión de bueno, sí, claro. Bueno, aceptación,
O sea, que decir, no, no tienen, si tú aceptas esa realidad no tienen por qué avergonzarse. Ya, pero cuando eres niño o niña... Sí, sí, por supuesto, claro. lo sé. ¿Qué sabes decir? Como igual... No, pero a lo mejor, claro, a lo mejor no es una tontería la pregunta porque se podría enfocar desde exponer tu realidad y... Pero bueno, sí. Bueno, yo en realidad lo que les digo es que si alguno de los ejercicios se van a exponer en clase, les pediría permiso antes. Uh-huh. O sea, no es, no lo voy a enseñar, sino si lo vamos a compartir, entonces os pido permiso antes y ya está. Sí. Porque si no, entonces se cortarían a lo mejor de enseñar una casa desordenada o una cama sin hacer o cosas que además no son su responsabilidad la mayoría de las veces. Entonces, claro, te debes meter en unos percales que al final no es que lo tengas que controlar, pero sí tienes que ser coherente, ¿no? Con a dónde va todo eso, y tienes que hacer un seguimiento. Y si te vas a meter tanto dentro de que está bien ponerlos en esa situación, pero que quizá no los puedas acompañar en su recorrido. Entonces ahí. Yo se lo explico así: que vamos a jugar, ¿no? Y ellos se llevan una cámara y tampoco, ¿sabes? Vamos a jugar con ella y hacer un poco lo que queráis, ¿no? Y aunque nos ceñimos a unas cosas, pero luego hay alguno que graba luego, ¿sabes? Claro. No he llamado de fin de semana, pues vale, pues vale, ¿no? Entonces yo creo que. A lo mejor a determinadas edades no tanto el juego, pero a unas edades, ¿sabes? Es como la cámara tiene que ser algo que... ¿no? Yo siempre, ellos a veces siempre están con que la cámara se va a caer, se va a romper, ¿no? Entonces yo les pregunto si alguna vez han visto que se caiga un bebé, ¿no? Entonces cuando todo el mundo me dice que no, yo digo, pues esto es igual, ¿no? Las cámaras nunca se caen, luego se caen, ¿no? Pero bueno, pero que... Pero que para mí es como más un juego, ¿no? Yo intento que todo sea más un juego, ¿no? La casa, que tal, o lo que ellos... Todo tiene que ser un juego, ¿no? Vale, es que estaba haciendo una reflexión con las cosas estas que les acabo de pedir a los chavales también, que compongan de alguna manera un relato de su vida, sí. Que lo hice el año pasado para trabajar línea, con una línea roja, bueno, una historieta. Y les pedía cuatro escenas de su vida, resumir su vida en cuatro escenas. El año pasado se me ocurrió, claro, ya que tenían que contar su vida, ir al pasado, y hablar algo del presente y como mucho una del futuro. Me di cuenta que su pasado no les interesa lo más mínimo, así que este año les he propuesto centrarse un poquito más en el futuro, pero pensando un poquito por el pasado, aunque sea una sola imagen del pasado, una del presente y un poquito más al futuro. Y me estaba reflexionando un poco sobre lo que hacen, claro, cómo se imaginan sus propios futuros, y claro, caen en, pues, en la princesa, en las hadas, en su boda, en su anillo, en su título, en su cum laude, en su trabajazo, su cochazo, bueno, caen en todos los tópicos. Pero se me estaba como pensando en esos que sean como aventureros y siempre ponen un viaje, no, pues me voy a Nueva York, me voy a... o aquel que pues, directamente se queda en su pueblo. Y está intentando relacionar con Benjamin esas dos posibilidades, esos dos tipos de narradores, pero claro, sin recordar el texto no soy capaz. Bueno, pues claro. No, que a mí me hizo un ejercicio parecido también, que era como escribir una carta a una Adriana con 8 años y escribir una carta a una Adriana con 65, ¿no? Entonces, yo me vi, o sea, además es que yo cuando luego la releí yo decía, pero Dios, o sea, a la de 8 yo era como... que le estaba advirtiendo de que no sigas por aquí, ¿eh? O sea, como de, vete por, como dándole consejos a la de 9 años y a la de 65 y era como un sueño de, vivo en el campo, tranquilamente, o sea, de repente todo no es estereotipo, o sea, como sí. Una, y de repente me vi dividiendo presente, pasado y futuro como en tres bloques completamente desconectados y a la hora de luego poner en común las experiencias de todas, o sea, me di cuenta cómo, o sea, cómo los tres tiempos son, o sea, están en el presente, ¿no? O sea, como el futuro era una proyección, pero presente y la memoria era una cosa, o sea, cómo esos tres tiempos están totalmente en juego y en movimiento, ¿no? Como, pero que me gustó que me plantearan como tres tiempos, claro. Y de repente, cómo es imposible separar, ¿no? Que están ahí... Más que con el futuro, yo sí que he jugado con los deseos, ¿no? Con los deseos de futuro, y sí que el año pasado, con el grupo de los más mayores, bueno, me metí en un jaleo y al final yo lo que quería trabajar era algo, no era tan teórico, sino que era el falso documental y la publicidad, ¿no? Entonces lo que les propuse es que imaginaran un mundo, el mundo ideal para ellos, ¿no? Y que dentro de ese mundo ideal que eligieran algo que quisieran y entonces tenían que hacer un falso documental, por supuesto, porque era falso algo, y una publicidad, un pequeño spot para contar eso, ¿no?
pero que imaginaran lo que quisieran y que contaran lo que quisieran, ¿no? Y fue curioso porque un trabajo fue un nuevo sistema educativo que le llamaban, no me acuerdo, que era 3 días de clase, no sé qué, leer, bueno, estaba bastante, ¿no? Y entonces hicieron un spot sobre eso, ¿no? Luego otros hicieron algo sobre el alcohol también, sobre que en España se legalizaba el alcohol de más de 90 grados, una cosa así. Pero luego hicieron un spot que al chico le pasaba, bueno, una cosa un poco también crítica. Y luego otros lo hicieron sobre el cine, sobre el mundo del cine, ¿no? Entonces el mundo del cine cambiaba y los jóvenes hacían películas y todo era como más guay. Y había otros que sobre política. Entonces otros un mundo en el cual se podía votar a partir de los 16 años. Y entonces se formaba un partido solo de jóvenes y ellos hicieron un spot sobre un partido político que se llama Juventus, que era de jóvenes a partir de 16 años, ¿no? Entonces, bueno, yo lancé eso y la verdad es que fue bastante interesante, ¿no? Como el mundo que... imaginad un mundo en el que hay algo en el que vosotros queréis contar, ¿no? Y siempre eso tiene un tono reivindicativo, evidentemente, para ellos, ¿no? Acaban contándolo algo que les gustaría que fuera de una manera diferente, ¿no? Y eso... Solo he hecho una vez y funciona muy, muy bien, pero claro, pues a partir de 16 yo creo por ahí, no entiendo, creo que... ¿Es con imágenes? ¿Cómo se proyectan ellos en el futuro? O sea, ¿tienen que producir una imagen en la que ellos se ven en el futuro? Es dibujo. Es que en realidad es a partir de un librico que me encontré una vez que se llama El Hilo de la Vida. Y es un librico de dibujines, de dibujo muy básico, de línea, es que no recuerdo el autor, pero bueno, Hilo de la Vida. Y en todas las páginas se integra un hilo, yo les hablo de la metáfora, del hilo, del río, del bosque, en fin, cosas. Pero si ese es, y si buscas Sima, mira, tenemos un YouTube y todo. En realidad lo uso... O sea, tampoco me interesa tanto que me cuenten la vida, que también, porque me sirve para conocerles mucho y demás, pero bueno, es más uso de la línea porque es parte del currículo y demás. Entonces aquí hacen un uso de la línea bastante gracioso y vamos analizando qué hace aquí la línea, pues vincula o separa, en fin, distintos las funciones que va haciendo la línea cada vez y luego intento que sea un trabajo creativo y que ellos... pues de alguna manera imaginen qué hacer con esa línea. Y son todo dibujos con, pues como veis, siempre hay un cachito de lana roja. Yo llevo madejas de lana roja, pero este año han decidido que no, que pegar lana roja era un coñazo, entonces que el rotulador rojo iba a ser mucho más efectivo, y ciertamente lo es. No era necesario. Creo que tiene algún ejemplo, está muy curioso de este libro, hay otros que quizás no tanto, pero bueno, da bastante para reflexionar. En fin, o sea, a mí me parece que es un ejercicio que funciona bastante bien con ellos y lo disfrutan. ¿Cómo se dice? ¿El Hilo de la Vida? El Hilo de la Vida. Los autores, busca El Hilo de la Vida y has visto que... Sí, Bruno, es que no recuerdo cómo se llama. Libro, por cierto, que se editó una vez, se acabó, yo lo vi una vez en la librería de mi barrio, luego fui a buscarlo y no pude, y resulta que me lo ha traído un alumno. Les hablé de ellos, es imposible encontrarlo, tal, y me lo ha traído de su casa. Y ahora ya está reeditado y creo que se puede comprar fácilmente. Me hizo mucha gracia que un niño lo encontró en su casa. Nada, se me acabó el libro que tenía, me puse a buscar en casa y dijo, ahí va, El Hilo de la Vida. Y me lo trajo al día siguiente, me lo dejó muy, muy, muy majo, sí. Estas se las muestro. Yo en realidad les construyo, no les quiero dar demasiados ejemplos porque quiero que sea un ejercicio bastante creativo, entonces les enseño como un aperitivo de 5 imágenes, les enseño esa primera con el cordón umbilical, una última que es también el oxígeno, lo que sea, o suero o algo así, esta también se la muestro. Pero hay alguno, por ejemplo, que la primera que les enseño es un parto con el cordón umbilical en rojo,
Y el año pasado me pasó y este año otro chaval me ha vuelto a hacer lo mismo, que se retratan un poquito antes y me dibujan directamente el espermatozoide con la colita roja, que me parece brillante, porque estoy trabajando esto en primero de la ESO, 12 añitos, entonces es costoso, pero hay casos de una creatividad ya desbordante, es impresionante. Les pido más o menos pues un poco que organicen la hoja y tal, y hay uno que me mete 18 imágenes en una sola hoja, pero claro, es que son tan tan buenas que dices, pues claro, aunque te las pintes en la mano, por supuesto. Está acabando, me temo esto. ¿Qué? Que esto está acabando. Llega una buena vida y el ciclo comienza de nuevo. Lo que sí que tenemos programada es una sesión abierta para que traigáis para proyectos materiales o materiales que hayáis trabajado, así que... No, creo que va a ser en febrero. Será en febrero. Será en febrero porque teníamos pensado hacer la convocatoria para también dar tiempo a la gente desde ahora hasta febrero, ¿no? Entonces, la de enero tenemos todavía una cosa en el aire que tenemos que cerrar, pero en febrero sí que habrá una convocatoria para que, bueno, más abierta que la de hoy, que era más improvisada, para traer proyectos educativos que tengan que ver tanto con la imagen como con otro tipo de prácticas que se estén desarrollando, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? A mí hay una cosa que antes me ha recordado Vito, me ha dicho antes de irme, porque ha sido una cosa que hemos estado hablando esta mañana, del texto, que casi es del comienzo, y que tiene que ver con algo que, bueno, hemos apuntado, hemos llamado atontamiento, tal, es algo relacionado con la infantilización de cierta pedagogía, ¿no? Como aquí, de repente, cuando exponerse a las imágenes significa exponerse a la vida, y exponerse a la vida significa también exponerse a cosas también violentas, ¿no? Entonces esta no infantilización que hace aquí como cierto alegato al comienzo de una pedagogía no infantilizadora en la que de alguna forma pensamos también que las prácticas artísticas pueden ayudar a trabajar desde ahí, ¿no? Desde bueno, este que ya es redundancia casi del extrañamiento, la producción de extrañamiento a través de ciertas producciones que, bueno, te enfrenten a una realidad que escape a tu comprensión, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante también, lo hablábamos esta mañana, pensar cosas que con los niños no sean bueno, no sean infantilizantes, ¿no? Y bueno, era un poco una idea que me ha dicho Vito antes de irse a hablar, que es una pena que ya no esté, ya que esté ni aquí, y comenta esto, porque esta mañana hemos estado un rato hablando de estas cosas, de lo infantilizante, lo que es infantil, lo que no, y que nos ha gustado aquí en este libro, ¿no? En cómo exponerse a las imágenes significa esto, ¿no? Y bueno, feliz Navidad, feliz año nuevo y nos vemos el año que viene.